Hace apenas 3 semanas aquí en Panorama informamos sobre la detención de ciudadanos serbios que en Perú, y de acuerdo con seguimientos de la policía, pues llevan sin justificación alguna una vida de lujos y permanente contacto con bandas de narcotráfico. Pese a esos sólidos indicios, esos detenidos hoy gozan de libertad, gracias a un juez que en los últimos meses ha dejado en libertad no solo a estos sujetos, sino a varios integrantes de más de una organización de tráfico de drogas. Julio Chuquitaype y Cristian Loaiza con el informe. 15 de enero. Panorama puso al descubierto y en exclusiva las diversas coordinaciones hechas por el serbio David Kufaj para el envío de más de 2 toneladas de cocaína a Europa. Derrochando aires de grandeza. Conduciendo un lujoso Audi propio del capo. Se acaba de salir el Audi. Confirmado. Del coordinador cártel internacional en el Perú. ¿Cómo se llama usted? David. Imágenes que no dejaban duda alguna de su estrecha vinculación con los más de 2.000 kilos de cocaína hallados en esta empresa exportadora de ATE. Sin embargo, pese a todas estas pruebas recogidas por la Dirando y la Fiscalía de Crimen Organizado, un juez, increíblemente, lo dejó en libertad bajo comparecencia restringida. ¿Dónde está el serbio que usted me ha descrito hace un momento? Libre. Prohibición judicial. En primer lugar, no tiene antecedentes penales. Desempeña una calidad migratoria acá lícita, tiene su carnet de extranjería, tiene sus movimientos bancarios, tiene su empresa Mineros de Perú, tiene una familia constituida con la señora Nelly Navarro. Por este fundamento, este jugador dispone de declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva contra el señor David Kufaj. Acá el juez ni siquiera está diciendo que no haya el delito, reconoce que hay el delito, pero dice, váyanse a su casa a esperar que lo juzguen. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que una persona que viene de fuera, se le atrapa con 2 toneladas de cocaína, se va a ir a su casa a sentarse en la mecedora a ver televisión y esperar que lo capturen? Pero esta sorprendente decisión judicial, a pesar de las abundantes pruebas contra el serbio, sería solo una más en el historial del juez Ángel Ernesto Mendívil Mamani. 18 de septiembre pasado, Panorama daba cuenta de cómo Zoran Jackson, otro ciudadano serbio, se paseaba por Lima coordinando el acopio de más de 800 kilos de cocaína. Un mes después, el 22 de noviembre, el juez Mendívil evaluó el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía contra Zoran Jackson. Serbio, con más de 40 identidades, un amplio prontuario de tráfico de drogas. No hay una alta probabilidad de que el señor sea pues el financista, el cabecilla y el acopiador de la droga. Más allá de lo que los audios lo mencionan, no se menciona directamente a él. Nuevamente, un controversial fallo judicial beneficiando a un peligroso narcotraficante. Lo que ha hecho este juez, yo creo que es algo inaudito. Yo estoy seguro que las fiscales, los fiscales que están en este caso, los policías que están en este caso, están descorazonados de que trabajo de tanto tiempo en favor de la sociedad sea destrozado por una decisión como esta. Esta noche, en Panorama, todos los detalles de la serie de resoluciones que han puesto en libertad, bajo comparecencia, a diversos criminales, de indignación de policías y fiscales. Con respecto al señor Julio Samuel Matos, para mí este juzgador no ha encontrado elementos de convicción suficientes que lo vinculen al señor con el ilícito. A mí no me sorprende lo que ha ocurrido. A ver, voy a usar una expresión dura. Gallina que come huevo aunque le corten el pico. Este señor juez hizo una cosa igualmente grave en octubre en relación a un trabajo hecho por las unidades de crimen organizado. ¡Baja! 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 11
11 de octubre pasado, un espectacular operativo permitió detener una temida banda criminal, los norteños y guarayos, integrada por 28 delincuentes, entre ellos, dos policías. Vamos a procesar tu detención. ¿Pero por qué, mayor? ¿Ya? Dígame. Por extorsión, por robo a lavado. 7 meses de trabajo, interceptaciones telefónicas, seguimientos, agentes infiltrados en la organización, de la mano con la acusación fiscal, terminó nuevamente con un cuestionado fallo judicial. Para mí no hay suficientes elementos de convicción que los vincule a los procesos. 18 integrantes de la organización fueron enviados a prisión. Los otros 12 a sus casas. Entre ellos, el mayor de la policía, Julio Matos. Nos arruinó un trabajo de policías y fiscales de varios meses y permitió que un grupo de 14 personas con indicios muy fuertes de su responsabilidad fueran liberadas de inmediato. Cuando esto ocurre, no es que los angelitos que sueltas se van a su casa a esperar que los vengan a detener cuando sea la apelación. Desaparecen. Nuevamente, el juez Ángel Bendibre. Nuevamente una comparecencia restringida, pese a todas las evidencias. Zoran Jaksic o Nikola Marjanovic, ciudadano serbio ampliamente vinculado a redes de narcotráfico, fue detenido el pasado mes de julio cuando pretendía fugar del Perú vía Ecuador. Yo pienso peruanos aquí, no americanos. Panorama puso al descubierto cómo este narcotraficante se paseaba por Lima, coordinando el acopio de más de 800 kilos de cocaína para enviarlos a Europa. Sí, sí, va a ingresar. Y ahí empezó a hablar. Videos de seguimiento, escuchas telefónicas, incautación del cargamento de cocaína y la detención de los 6 clanes familiares que proveían la droga al serbio. Mostraba la vinculación de este personaje con el narcotráfico. Sería el principal actor internacional en las coordinaciones de tráfico ilícito de drogas en nuestro país para remesar importantes cantidades de droga. Pese a todas las evidencias recogidas por la policía y la fiscalía, en la audiencia de prisión preventiva, el juez encargado de resolver si el serbio debía ir a prisión dijo lo siguiente. Los elementos de convicción que han sido realizados, que son los audios, que son la nota de agente, para este juzgador no es suficiente. No hay una alta probabilidad de que el señor sea pues el financista, el cabecilla y el acopiador de la droga. No solo descartó que el serbio sea el financista, sino que todo el trabajo hecho por la policía y la fiscalía era insuficiente. Más allá de lo que los audios lo mencionan, no se menciona directamente a él, sino a una persona, lo cual ha sido desmentido al momento de intervenir a cada una de las personas que han sido miembros de esta organización criminal que se encuentran en prisión. Ninguno lo ha reconocido, ninguno lo ha sindicado. El resultado, una vez más, comparecencia restringida para este narcotraficante serbio. Por estas consideraciones, el juez del cuarto juzgado de Administración Preparada Nacional, administrando justicia en nombre de la Nación, declara infundado el requerimiento de prisión preventiva contra el señor Zoran Jaksic, y en su lugar dictó la comparecencia con restricciones. Y este juez ha hecho esto ya en varias oportunidades. A mí lo que me extraña es que todavía siga siendo una autoridad judicial. 15 de enero pasado, Panorama daba cuenta de la acomodada vida que el serbio David Kufaj llevaba en Lima. Con solo 24 años, era el encargado de supervisar y reunirse con sus enlaces peruanos para el acopio de 2 toneladas de cocaína. Imágenes que muestran cómo este exboxeador de peso pluma visitaba a diario la empresa Aromas del Perú SAC. Entra y sale de día y de noche, siempre verificando que todo vaya en orden con la ilegal mercadería. Fue aquí donde la policía incautó los más de 2.000 kilos de cocaína, listos para ser enviados a un puerto de Bélgica. ¿Qué función
cumplía este sujeto dentro de esta organización o dentro del operativo Tormenta. David Tufán sería el nexo entre los miembros de la organización que se ubican en el extranjero y que acá en el Perú cumplía la función de lo que era manejar o administrar el dinero y entregar esas sumas de dinero a los ciudadanos peruanos que también integraban la organización, ¿no? Maneja un Audi. Vive en un lujoso departamento de San Borja. Visitaba con frecuencia la empresa exportadora y se reunía con los demás implicados en el caso Tormenta. Sin embargo, para el juez Ángel Mendívil, el serbio cuenta con el arraigo suficiente. Tiene esta empresa, Mineralazos Perú, donde el señor manifiesta ser representante, movimientos bancarios de esta empresa, lo que revelaría pues que el señor David Tufá pues se encuentra plenamente arraigado en este país, según este juzgador. Para el juez fue suficiente que el serbio haya acreditado haber alquilado esta casa en San Miguel y tener un contrato de trabajo con este exfutbolista profesional, quien asegura le paga 800 soles por ser preparador físico. Contrato de trabajo extranjero, donde el señor Luis Manuel Bolívar Rondó pues va a ser empleador del señor David Kufak. ¿Qué cosa va a ser el trabajador, señor David Kufak? Va a ser un boxeador reconocido en su país internacionalmente. Como tal, tiene una vasta experiencia en la preparación física de las personas. El señor David Kufak, el empleador, le va a abonar 850 nuevos soles. Por este fundamento, este jugador dispone de declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva contra el señor David Kufak y en su lugar disponerle la comparecencia con restricciones. Sin embargo, para la fiscal encargada de la investigación, los argumentos del juez no tienen asidero alguno. El tema de arraigo domiciliario, un contrato en que digas que estoy alquilando un inmueble no te da arraigo. Más aún cuando tienes diferentes inmuebles en los que has habitado, en diferentes lugares, distintos del país. El núcleo familiar, que es el arraigo familiar, tampoco hay, ¿no? Su núcleo familiar está afuera. Nuevamente, un serbio ligado al tráfico internacional de cocaína es enviado a su supuesta casa en Lima debido a una decisión judicial. Hay circunstancias tan evidentes, tan claras, que no puede tratarse pues a una persona que se la ha detenido con 2 toneladas de cocaína, jefe de una organización aparentemente internacional, denunciada por el fiscal, trabajada por la DIGRAN durante muchos meses, decir que tiene arraigo en el Perú y que no pasa nada. ¿Y que se vaya a su casa? Y que se vaya a su casa, que casa no tiene. ¿Dónde estás viviendo tú? En mi departamento. ¿Dónde queda tu departamento? Aquí entro en Mascal, mi departamento, con las redes. Y esta semana se volvieron a ver las caras el juez y el serbio David Kufaj. Este juzgado es un declarado fundado el requerimiento de impedimento de salida del país del señor David Rodríguez Kufaj por un plazo de 4 meses. La decisión del juez, 4 meses de impedimento de salida del país al serbio, mientras esta nueva audiencia del caso Tormenta se fue nuevamente a su casa con total tranquilidad. Sí, ven. Esta serie de cuestionados fallos judiciales se suma a la escandalosa liberación bajo comparecencia restringida de 3 bolivianos a quienes se les incautaron más de 600 kilos de cocaína camuflada en camiones y listos para salir a Bolivia. Los bolivianos, como usted tiene conocimiento, eran las personas que trasladaban la droga de Perú hacia Bolivia, ¿no? Todos ellos camuflaban la droga dentro de los carros. Fue en esa circunstancia en que se les intervino. ¿Cuánto de droga era? Casi 1 tonelada de droga. 3 de ellos, de los bolivianos, es verdad que le han dado comparecencia restringida, pero esa comparecencia restringida nosotros hemos apelado. Pese a haber sido detenidos junto a la droga, el juez Ángel Mendívil determinó que estos bolivianos tenían suficiente arraigo y también los mandó a su casa.
Aquí en Perú han alquilado un ambiente donde ellos viven. ¿Dónde deberían estar, para su criterio, estas tres personas? La fiscalía considera de que deben estar en el penal, ¿no? Investigaciones que llevan meses de trabajo, formando ese binomio entre la policía y la fiscalía, de pronto reducidas a decisiones judiciales, que en vez de poner tras las rejas a criminales de talla internacional, son beneficiados con comparecencias bajo la figura del arraigo. Meses de trabajo de policías y fiscales pueden ser destruidos por la decisión de una sola persona. Lo más importante, la invocación al Poder Judicial, separen la paja del trigo. Se hace mucho daño al Poder Judicial cuando no se limpia rápidamente la institución. Comparecencia restringida, ese es el sinónimo hoy de libertad para fugar. Y para este juez basta simplemente una cuenta en el banco para que para él no haya ningún peligro de fuga, y se trata de acusados de narcotráfico en nuestro país. Realmente grave, realmente indignante. Pero mejor vamos a noticias, en verdad, a mejores noticias, a noticias bonitas. Y es que aquí en Panorama compartimos nuestra alegría cuando alguien de la gran familia de Panamericana sobresale en su campo. Y ese es el caso de Renato Canales Jr., quien a partir de este miércoles 15 presentará una primera exposición individual, Vulgaris Elocuencia. Ese es el nombre de su exposición individual, que tendrá lugar en la galería Casa Pausa. Eso está en General Suárez, en Miraflores. Arte sobre tablas. Muchísima suerte a Renato. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos con lo último del programa.